Y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto. La abuelita de Laura Zapata y Thalía ha llegado a una edad que nos causa sorpresa a muchos de nosotros. Pues realmente son muy pocas las personas que llegan a cumplir 103 años. Sin duda alguna, esta es una mujer que Thalía adora y ama con todo su corazón. Y no es para menos. Si hay alguien que ama esta vida, es doña Eva Mange, la entrañable abuelita de estas artistas, a quien consienten, cuidan y le dan todo su amor cada una de sus nietas. Lamentablemente no han llegado muy buenas noticias de ella. Ha sido Laura Zapata quien, a través de un video en redes sociales, ha informado acerca del estado de salud de su abuelita. Aunque de primeras ella aseguró que se sentía sumamente contenta por festejar sus 103 años, enseguida Laura pidió que oráramos por su salud. Desafortunadamente, ha sufrido una merma en su salud. La protagonista de telenovelas como Esmeralda y La Usurpadora se mostró algo preocupada, pero muy, muy fuerte a la vez, y decidida a descubrir qué es lo que está provocando ese bajón en su salud. Esta actriz de 64 años de edad pidió una oración por su abuela y también por ella, con el fin de que logre conseguir que todo llegue a mejorar. Para determinar el motivo de la disminución de su salud. Ella explicó que por lo mismo que está viendo cómo puede ayudar a su abuelita y ver qué es lo que le está pasando, ella no ha podido contestar ninguno de los mensajes, ni en redes sociales ni a medios de comunicación, ya que también informó que no ha hecho ninguna entrevista. No puedo hacer entrevistas en este momento, pero yo los tendré al tanto. Laura Zapata no dio ni un solo detalle acerca de qué es lo que ha estado sintiendo su abuelita o cuáles han sido los síntomas que ha tenido. Esta incertidumbre sí que dejó muy preocupados a sus seguidores, quienes a través de las mismas redes sociales del artista le han cuestionado no solo si se trata de un contagio más del padecimiento mundial o si se trata de alguna enfermedad relacionada a su edad tan avanzada. Aún así, la actriz nos dejó un poquito más tranquilos al asegurar que su abue se encuentra bien. Ella afortunadamente está bien. Les pido una oración por ella y por mí. Desde hace días la actriz compartió que ella ya estaba preparando todo para poder felicitar a su abuela en su cumpleaños, cuya fiesta, al igual que en otros años, ha sido motivo para que toda la familia se pueda reunir, incluyendo por supuesto a la cantante Thalía. Dado la situación actual que estamos viviendo, Laura Zapata se quiso hacer una prueba PCR para saber si tenía o no el padecimiento mundial y así poder proteger aún más a su abuelita. A través de su cuenta oficial de Instagram, esta famosa actriz compartió los resultados, los cuales afortunadamente dieron negativo. Hasta este momento, Thalía no ha mencionado absolutamente nada al respecto. En años pasados, con visitas muy relámpago a México, en una ocasión ella reveló que estaba muy preocupada por la salud de su abuela, y en ese momento ella dio un poquito más de información a comparación de esta vez Laura Zapata. La estrella mexicana había comentado que sí se preocupó debido al estado de salud en el cual vio a la señora Eva Mange, añadiendo que la vio un poco delirante, pues además ella estaba anémica. En ese momento doña Eva tenía 97 años de edad, y Thalía había comentado que tenía los niveles de potasio hasta el piso. Se había caído, tenía una pierna hinchada, el doble o triple del tamaño de una rodilla. La pierna ya estaba teniendo coloraciones moradas, verdes, por lo que la esposa de Tommy Motto la recalcó, que sí se impresionó mucho al verla. Sin embargo, durante todos estos años, Thalía ha reconocido que es su hermana Laura Zapata, quien siempre ha visto por los cuidados y salud de doña Eva, por lo que le agradeció enormemente a Laura por estar al pendiente de ella. Algo que es totalmente impresionante es la edad a la cual ya llegó doña Eva, 103 años. Y a pesar de que sí está delicada de salud de alguna situación, Laura dijo que se encuentra bien, por lo cual aquí en el Muro de la Fama le mandamos toda la fuerza y las mejores vibras para que ella pueda mejorarse pronto. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.